La has clavado. ¡Buenos días, cuchubladillas! Bueno, nos hemos despertado hace un ratito. Os voy a enfocar a Jonathan porque está en calzoncillos, así que de cintura para abajo no puedo. Se por... No se ve. Pues nada. Tranquila, aquí, en calzoncillos. Aquí, con mis cosas. Se está limpiando el salón. Mira, mira, sin gota de polvo, señores. Sin mota. Sin gota. Sin mota. Y nada, cuchufletillas. Llevamos entre ayer, por eso ayer no grabamos. Cuidado que subo la escalera. Y estás muy sexy. A ver, es como si estuvieses en bañador en realidad, pero bueno. Sí, en bañador turbo. En bañador turbo. O sea, que no dejáis pensamiento a la imaginación. Bueno, que por eso ayer no grabamos, básicamente, porque entre ayer y hoy hemos estado recogiendo la casa y a tope. Estábamos haciendo una limpieza súper profunda para luego, como ahora Jonathan está trabajando, pues luego ya pues hacer lo que es diariamente la casa por encima, ¿no? Sí, estoy un poco espesa, ¿eh? Que me he levantado hace un rato. Pues eso. La limpieza por encima, por lo que son las camas, limpiar... A ver, por el salón es a donde más estamos, así que si tengo que pasar la bayeta por el salón para que haya menos polvo, pues menos polvo, pero ya me entendéis, ¿no? Lo que son los baños, la cocina, las camas y todo eso, pues hacerlas y luego ya voy a dedicarme 100% a las niñas o si tengo que grabar, a grabar o si tengo que editar, editar. ¿Los ponéis a bañar? ¿Los ponéis a bañar? Sí. ¿Te vas a bañar? No, mía, aquí. ¿Que vaya aquí? Sí, ya. A ver. ¿Cuántos ponis? Ah, esto es una bañera. No, este es una bañera. Se me da agua de tira. Claro. Mira, este es de cuyos. De cubo, de papa. Pero no es de cuyo. Y pues nada. Voy a hacer la cama. Nuestra. La de Martina también. Tengo que hacer la cama de Martina. Que por cierto, voy a abrir esto para que se ventile. Así un poquitito. Ventile. Esto voy a dejarlo así. Esto es de nuestra cama. Esta habitación está recogida porque la limpiamos ayer. Siento mis pintas con chupletillas, pero voy a contrarreloj porque Jonathan dentro de un rato se tiene que ir a trabajar. Y bueno, voy a bajar a por el pan porque hice de comida ayer, bueno, le hice ayer, pero para hoy. Garbanzos con arroz. A Martina se lo hice con verduritas machacadas y a Jonathan sin verduras, porque ya sabéis que Jonathan y las verduras no se llevan bien. Este bichillo, que mirad, va ahí cotilleando todo. Bueno, ahora no porque le da el sol, pero va cotilleando todo. Y me la he bajado, digo, para no darle un trabajo extra a Jonathan. Que no es un trabajo, que, o sea, a ver si me entendéis. Que siempre me malinterpretáis mis palabras respecto a eso. No es que Jonathan me ayude o me deje de ayudar, sino que cuando está Jonathan somos cuatro manos y si mí son dos. Entonces le echo en falta esa ayuda extra. Pero, o sea, vosotros me entendéis, ¿no? Que no es que me ayude, sí, son sus obligaciones, son sus hijas, es su casa, todos comemos en esa casa, todas la ensuciamos y son nuestras hijas. Que no es una ayuda, es una obligación. O es un... es algo que tenemos que hacer, pero bueno, vosotros me entendéis. Y mirad, mi cotilla. Está preciosa, me diréis que no, cuchufletillas. Está preciosa.
Es de dulce esta niña. Y Martina se había quedado colgando los juguetes, porque los dejó por la noche en el salón. Todos ahí hecho un burullo. Bueno, ya lo habéis visto, que tiene por ahí los ponis en la mesa y tal. Y luego hay que recogerlos, porque claro, si no estamos todo el día recogiéndolos nosotros. Y le hemos dicho que cuando quiera jugar a una cosa, que no pasa nada, que lo saque, pero que guarde lo que ya no va a utilizar. Así que nada, con les diría pues eso. Voy a por el pan, a por cuatro cosas que nos faltan, también para luego la cena. Y listo. Y ya vamos para casa, que se nos echa el tiempo encima. No sé si alguna más se sentirá identificada conmigo, pero es que si, como Jonathan, tiene que comer pronto para irse a trabajar, pues es todo a contrarreloj. El recoger, el comprar, el cocinar. Por eso os comentaba yo la idea de los tuppers, que antes lo hacía, ¿no? O sea, hacía muchas comidas en un solo día y luego las guardaba en tuppers, y así tenía comida para toda la semana. Y creo que voy a volver a eso, porque si no, menuda locura. ¿Te gustan los arbolitos, mi amor? ¿Sí? ¿Te gustan los arbolitos? ¿Eh? Y yo, mirar qué pintas llevo, cuchufletillas. La cara lavada y peina, me he hecho así, me he cogido todo el pelo, me he hecho un moño. Deja mucho que desear a los moños. Y listo, y tirando. No me daba tiempo a más, la verdad. Mirad qué guay, han puesto verdura seco y verduras de la provincia. Súper bien, porque iba a coger unas cuantas verduras para hacerle un puré a Martina de pescado y verdura. Y está genial. He cogido verduras de aquí del Carrefour, que ponía que eran eco, bueno, eran bio, que algunas eran de la localidad, de aquí, hechas por los agricultores de aquí. Y he cogido para probar, porque yo nunca suelo coger la verdura ni la fruta en Carrefour, Mercadona, porque no me gusta cómo sale. Siempre se me pone mal al día siguiente y no tiene casi sabor. Entonces voy a probarlo. Entonces he cogido para probar a ver qué tal sale, a ver si está bien, está rica, tiene sabor, y ya os contaré. Porque como ya sabéis muchas de vosotras que me seguís desde hace tiempo, yo normalmente suelo comprarlo en una frutería que hay aquí en mi pueblo, que suelen traer productos ecológicos, fruta ecológica, verdura ecológica, y está riquísima. Y la verdad es que no tiene, vamos, ningún tipo de comparación. Así que voy a ver qué tal, porque si está bien, pues si alguna vez me falta alguna cosilla, pues puedo venir aquí y comprarla, porque la frutería me pilla lejos, pero aún así está muy guay, ¿sabes? Porque es una tiendecita pequeña de aquí de la localidad, y hay que apoyar a las pequeñas tiendas. Es que a mí me encanta portear, la verdad, ¿eh? Y creo que cuando Martina tenga que ir al cole, voy a necesitar mucho portear. Eso o una buena sillita de paseo. Porque ir y venir todos los días a las 8 y media de la mañana, ir para el colegio, luego volver, luego ir, luego volver, o tengo una buena sillita de paseo, o me apaño con la Ergo Baby. Así que chicas, si no tenéis una mochila de porteo, es una de las compras que yo recomiendo 100%. Me encanta. Y con Martina, prácticamente, lo único que utilizaba era la porteo. Le encantaba. Pero como siempre os digo, es que cada niño es un mundo, y es que Martina era súper dependiente, o sea, quería que la cogiese todo el rato, y para mí lo más cómodo para hacer la casa, para ir a comprar, para ir a dar un paseo, era tenerla en la mochila de porteo, porque no quería carrito y no quería que la dejase en ningún lado. Pero luego hay otros niños que, sin embargo, pues la mochila de porteo como que no le hace mucha gracia, como que prefiere ir en el carrito. Así que por eso os digo que cada niño es un mundo. ¡Anda! ¿Qué más trae Elsa? ¡Zapatos! ¿Dónde está el zapato? Pero solo tiene un zapato. ¿Dónde está el otro? Ven, que te he visto. Mano por aquí. La cocina, mi Elsa. ¿Esto? ¿Te estás disfrazando de Elsa? Te están diciendo las cuchufletillas. Y ahora falta el collar. Guarda. Y así, ella va sencilla para estar por casa. Martina es una niña sencilla, ¿verdad, cariño? Eres muy sencilla para estar por casa. Ella va con sus trajes de gala, ¿verdad? Porque ella es la princesa de anime. Mira. ¿Te estás viendo al espejo, coqueta? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa!
Ay, mirad, es que he cogido esta cajita que nos regalaron y he puesto aquí juguetes de Mía para tenerlos en el salón y tenerlos a mano. Porque como ahora se interesa muchísimo por coger las cositas, por jugar con ellas, pues para tenerlas a mano. Mira, esto era de Martina cuando era pequeña, que es de madera. La cogimos en una feria, de estas artesanales. Esto también era de Martina. ¿Que quién es? ¿Quién es esta? Blanca Ñeñez. Esta no, este se lo regalaron a Mía y le encanta, este muñeco le encanta. Porque hace tantas cosas que le encanta. Y esta, la bola, también le gusta mucho a Mía, ¿que sí? Y esta, mira, este también. Vamos a llevarla al salón, ¿vale? Para que cuando, como tú también tienes un baúl con juguetes para cuando quieres jugar en el salón. Este es azul. Este es amarillo. ¿Este? ¿Este cómo es? Morado. ¿Y este? Y rosa. ¿Este? ¿Qué? Mira, ¿este de aquí? Ah. ¿No quieres decirlo ahora? ¿Ahora no te apetece? Mira. Venga. Mira esa. Vamos a llevarlo al salón. Mira esa. Ok, no sé a dónde lo pondré. Creo que lo voy a dejar aquí. De verdad, cuchupletillas, que os vuelvo a pedir perdón por las pintas que llevo, porque no son ni medio normales. Y mirad qué ojeras tengo. El caso es que hoy pues hemos estado de limpia. O sea, como habéis visto, hemos estado limpiando toda la mañana la casa. Aparte de que ahora van a venir las vacaciones de Semana Santa y va a tener unos días libres Jonathan. Y bueno, tengo que acabar de hacer los suelos, que los quiero fregar, aspirar las zonas que sean más difíciles y encerar el suelo, encerar el parque para que quede brillante y pasarle la mopa. Entonces esta tarde seguramente no salgamos. También tengo previsto que Martina, antes de llegar al colegio, se sepa bien los números, bueno, los números del 1 al 10 prácticamente ya se sabe. Es una niña muy lista. Los colores le cuestan un poquito más algunos, lo que son menos vistosos o los que son menos llamativos, le cuesta un poquito más. Y también las formas las lleva fenomenal, los animalitos, pero vamos, que quiero que vaya más o menos preparada al cole, así que lo que, mientras estoy quitando cosas de por el medio, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es, por las tardes, le dedico una horita o así a estudiar entre comillas, vosotras me entendéis, ¿no? Y nada, pues esta tarde quiero acabar de recoger la casa, de recoger los cristales, eso, los cristales me faltan y el suelo, y luego la tengo que bañar a Martina, vamos a estudiar un ratito, yo también me tengo que duchar, así que bueno, luego tengo que hacer la cena y todo ese tipo de cosas, así que esta tarde no creo que salgamos, pero mañana le he prometido que vamos a ir al parque. ¿A qué sí, Gordi? Se ha caído papá. ¿Papá? ¿Se ha caído papá? No, papá. Sí, yo creo que es papá. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Chupletillas, ¿vosotras sabíais qué bestia tenía nombre? Porque en la película nunca lo dicen, y en el libro de Disney tampoco nunca dicen que tenga nombre. ¿Te leíste el libro? Sí, de pequeña tenía toda la colección de libros no, Disney. Pero no es un libro. No, del libro de la... Es una novela, es un cómic, ¿no? No, el libro de Disney. Narices. No, mía. Pues se supone que Martina tiene la revista esta de princesas, que bueno, esta es del mes del ¿De este mes pasado, mes? ¿No? Uh-huh. No es de marzo, esta de marzo. Por el chino. Ah, vale. Bueno, y resulta que por aquí, no sé por dónde. Allá. ¿Sí? Mira, aquí. Aquí lo dice todo. Dice: Bestia en realidad es el príncipe Adam. ¿Desde cuándo Bestia tiene nombre? Si es de los únicos príncipes que nunca sale el nombre en la película ni en ningún lado. Si tenemos un niño algún día. Esto es que Adam. ¿Dice Jonathan?
acaba de decir Jonathan que si tenemos un niño algún día, que tenemos que llamarle Adam. Pues no me disgusta el nombre, me parece bastante bonito, la verdad. La falsa de esta revista es que no lleva zapatos, Rapunzel. ¡Mía, mía! Rapunzel va descalza en toda la película, ¿verdad? ¡Mía, ya le pato, mía! ¡Soy ya le pato! Y diréis, bueno, que la niña lea la revista está bien. Bueno, o que la eche un vistazo, o que la guarree, o que la pinte. Pero vosotros, pues ayer Jonathan se la estuvo leyendo. ¿Qué te parece? No sé lo que has dicho, pero estoy de acuerdo. Que ayer te leíste la revista de la princesa. Vamos a ver lo que ve mi hija. Y si vamos a un parque por hoy, yo primero el tobogán. Porque es que hay toboganes que están muy empinados, entonces bajas y das de culo. Tengo que caer yo primero y digo, vale, no da de culo. Y la dejo que se tire sola. Si no, la espera al final. A ver si te contrata el ayuntamiento para testar. Probador de testador de parques. ¿Testar park? Sí, pero después de comer. Y acá se está cociendo el arroz para ¿asos? Los garbanzos. Con garbanzos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hechos. Muchos de menos, cariño. Hombre, yo muchísimo, cámara. Yo también te echo de menos. No era la casa. Estar sin ti. Estábamos ya hechos el uno para el otro. Tú sí. Me estás esperando a mí y yo a ti. Bueno. Bueno, tú me estás esperando a mí. Yo. Tú estás en el trabajo. Yo estaba ahí. Con tus cosas. Con mis cosas, en mis blancos. Bueno, de verdad, la casa se queda muy vacía sin él. Yo le quiero mucho. Martina, a comer. Venga, Borna. Comiendo con... ¡Martina! No lo veáis, esta teti la llevo al aire porque la acabo de dar de comer. A mi gordita, que ya también tiene que comer, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¿No se eructó? Y esa niña tan bonita que sale ahí. Ah, que está mala mía. A ver, la tumbo para que la puedas inspeccionar mejor. A ver, mía, ¿estás mala? Quítale el pijama ese. Perdón, el forro. Ahora se lo quito. ¿Cómo tose? ¿Y esto? ¡Ay, cómo tose! ¡Ay, cómo! De apoyar o algo. Ah, digo, ¿quién la tizaba ahí? ¡Ay, una pedorreta! ¡Una pedorreta! Como nueva. ¿Algo en los oídos? Ahora que la he visto el médico. A ver, que te va a mirar el otro oído. Ajo. ¿Qué buscas? Este que te quería enseñar. Es muy buena ella, es muy buena. Anda, mira, te has soplado y con babas y todo. ¡Qué rico! No es caldoso, como a mí me gusta. Y ahora con Miru. Ahora sí. Le faltaba ese toque. Sí, mira mami, mira mami, no mires a la tele. Mira papá, mira papá. Mira papá. Mira papá, ¿qué es eso? Que nosotros también tenemos derecho a ver mujeres, hombres y bebés. Yo sí que prefiero ver cómo me ponga. Abajo, abajo. Se han acabado. Se han acabado, se han ido a comer. Creo que empiezan justo cuando papá se va a trabajar. Me recuerda a nuestro médico. Ya la ha vacunado, ¿eh? Sí. Es que... Yo miraba a mamá y yo le soplaba. Pero el doctor de Martina también es súper enrollado, ¿a que sí? Súper majo. ¿Qué? ¿Quién viene? Yo viene paquete. ¿Un paquete? ¿Sí? No. Es un paquete. Casi. Sí, no. Mira, me voy a traer aquí. Sí, trae. Toma. El paquete es mío. Sí, hombre. Porque es tuyo, porque tú lo dices. Vamos a abrirlo. Mira. Ya nos acaba de llegar un paquete de... La vida es algo más, que tienen cosas súper chulas en la web. Ya habíamos colaborado en otra ocasión con ellos, cuando fue la quedada de Nerja. Y a ver qué nos han enviado esta vez. He dejado una cartita. De parte de La Vida es Algo Más, hola familia, deseamos que os encanten las cositas que os enviamos y que vuestras pequeñas lo disfruten mucho. Un besazo enorme, guapos. ¡Hola! ¡Mirad! No, ¡dos piruletas! ¡Piruletas! A ver, que tú me vas a llenar todo.
de todo. A ver, ven Martín, vamos a abrir esto. Sí, vale. Esto es una luz que da miedos, yo creo. Sí, con toda la luz miedos. Y es súper bonita porque mira, es una nube rosita. Sí. ¿Para tu habitación? ¡Oh, no! Porque como Martina ya duerme sola en su habitación, ¿verdad? Pues le dejamos por la noche una lucecita. ¡Qué bonita, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué chulo! Mira, sí. Vamos a apagar la luz. Sí. ¿Te gusta? Para. A ver esto. A ver qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Patina! No, es para Mía, es un babero, cariño. Tú ya no utilizas babero. Es para cuando Mía empieza a comer. ¡Qué chulo! Mirad, pone. Mira qué chulo, es 50% mami más 50% papi igual yo. Mola un montón, me encanta, ¿verdad? Sí. Es muy bonito. Jope, cuántas cosas os envían, ¿eh? Qué suerte tenéis. Sí. Mirad, encima podéis personalizar. Pone aquí que puedes personalizar la letra. Y está súper chulo, ¿verdad? Mola un montón. Sí, mola un montón. Porque es la M de Martina y de Mía. Sí. Pero qué contenta estás, ¿eh? Tienen que ir las luces metidas, las otras lucecitas de LED y la M. No sé, esto lo tendrá que montar Jonathan porque yo no tengo ni pajorera idea y no quiero estropearlo. A ver. No, las chuches luego, después de merendar, cariño. Dile gracias. Dile gracias a la vida, es algo más. Adiós. Gracias. ¡Mua! Muchas gracias. Os dejaré el link en la cajita de información por si os interesa echar un vistacito a su página web, que como veis tienen cosas súper, súper chulis. Venga. Uy, qué oscuro está esto. Tenemos encendido la luz del pasillo. ¡Mía! Tú esto, el pisillo. Esta la podemos dejar aquí abajo, ¿vale? Que esta es que está rota, mirad. Está rota, suena cosas dentro. Está rota, no funciona. ¡Hala, qué bonita! Pues para la noche, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer, Martina? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer esto. ¿Vamos a jugar? Vale, cuchufletillas, bueno, ya se han echado la siesta. Se acaban de despertar hace un rato. Martina ha merendado un zumo de naranja natural y unas galletitas de estas tipo Chips Ahoy, que no son muy saludables, pero es que a ella las galletas en realidad no le hacen mucha gracia y suele tomar de estas galletas que vienen con pepitas de chocolate, pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Una vez al año no hace daño y normalmente suele merendar o algo de fruta, que le gusta poca fruta, pero alguna le gusta tipo fresa, melocotón y tal, le gusta un montón, pero hay otras que se la atragantan tipo manzana, plátano, no le hacen mucha gracia, y si no, tostadas le encantan, de mantequilla, de aceite, le encanta todo tipo de tostadas, también a veces toma pues un poquito de pavo, un sándwich o cosas así, pero bueno, hay galletillas. Y bueno, ahora vamos a jugar a un juego que es un ejercicio Montessori. Yo los miro en una página web. Pongo ejercicios Montessori, bueno, puse en su tiempo ejercicio Montessori en Google y me salió una página o era un blog que me gustaba muchísimo y cogí muchas ideas para jugar con ella. Y bueno, aparte de jugar, que ya se lo pasa muy bien, pues aprende. Ahora estamos aprendiendo bien todos los colores porque es lo que más se le atraganta. Alguno de ellos se le atraganta o lo confunde con otro. Y los números, por ejemplo, se le dan muy bien. Ya sabe contar hasta el 10, ¿verdad? Hoy toca los colores, otro día a lo mejor toca números, otro día a lo mejor toca figuras, o sea que vamos poco a poco, pero ya se lo pasa muy bien. Y bueno, pues vamos a estar una horita así, lo que vea que dura ella, porque tampoco quiero como agobiarla o presionarla, simplemente quiero que coja el hábito y que cuando vaya al colegio por lo menos lleve las cosas básicas aprendidas, como son los números, los colores, las figuras y todo este tipo, los animales y todo este tipo de cosas.
mía, que te has salido tú de aquí, de tu parque, de tu alfombra de actividades. Me Menos mal que el suelo está calentito. ¿El monstruo de colores quieres que te lea? Sí. Sí. Pero bueno, lo hemos leído tropecientas mil veces ya, ¿eh? Sí. Sí. ¿Es tu favorito? Sí. Sí. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en un bote. Si quieres, te ayudo a ordenarla. ¿Quieres que te ayude? Sí. Cuando estás alegre, ríes. Saltas. Bailas. Juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. Y cuando estás triste, quieres estar solo. La rabia arde como el rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. La tristeza es de color azul. Muy bien. Pero bueno, ¿y tú qué? ¿Eh? Mira, es bonito. Es muy bonito. El zapato. Es muy bonito el zapato de Elsa. Y mirad esta gordi. Cómo se gira ya casi. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y este body de aquí se lo regaló una cuchufletilla, ¿verdad? En la quedada de Nerja. ¡Que es súper bonito! ¡Mira! ¡Tata! ¡Qué chulo! ¡Pichillo, mira! ¡Pero para la 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 la! ¡Hola, familia! ¿Me das un beso mía? No, tú pasota, como siempre. Súper buena, súper buena. ¿Qué tal, cariño? Bueno, cuchufletillas. A ver, que me siento un montón. Porque se lo estaba diciendo a Jonathan, que tengo la sensación de que quiero llegar a todo y no llego. ¿Pero es que normal? Y no llego. Quiero recoger la casa y dejo por medias. Quiero grabar un vlog y os dejo a medias. Y me da pena porque sé que estamos aquí también para entretenerlos. Pero no llores. No seas tonta, no pasa nada. A ver, y estoy haciendo un vlog aburrido. Pero que no llores. Porque, no sé, porque estoy todo el día recogiendo y no hago nada divertido. ¿Qué tontería? A ver, yo se lo he dicho, a ver, haz hasta donde llegues, o sea, forzarte y hacer, porque yo quiero hacer todo en un día, pero no, y tengo que sacrificar cosas, y sacrifico cosas que menos me llenan, por decirlo de alguna manera. Es que, o sea, lo puede decir Jonathan, que ayer me acosté a las 3 y media de la noche, sí, porque me quedé recogiendo. Bueno, lo tienes ahora, porque yo me dormí a la una. Bueno, que me quedé recogiendo, y, pero bueno, me viste que me quedé recogiendo y que sí, edité el vlog. Para por la mañana, por lo menos, estar un rato también con Jonathan y no estar ahí editando, claro, y recogiendo y ayudando. Que no. O sea, no sé. Que no, Tamara. Recoger a ti te llena, o limpiar te llena. El caso es que a mí me entretiene. ¿Pero? Mucho. Vale. A ver, el caso es que yo soy una persona muy exigente. Espera, ¿lo pongo aquí? ¿No se hace el apaño? El problema es que yo soy una persona muy exigente a la hora de limpiar mi casa. Yo me enredo mucho con el tema de la limpieza. Y sé que a lo mejor me estoy exigiendo demasiado ahora mismo para estar cuidando a dos peques y con YouTube. ¿Lo oyes? ¿Sabes qué es? Ah, sí. Lo de la palma. Y que, no sé, o sea, me rayo porque digo, jope, es que, o sea, es un blog. O sea, intento grabarlo para que por lo menos tengáis un blog y decir, pues mira, por lo menos nos ven, estamos un ratito con ellos. Pero luego pienso, es que, ¿por qué le grabo? Si es que tampoco hago nada del otro mundo, ¿sabes? Es como, no sé, bueno, me rayo y ya pues me pongo a pensar y digo, madre mía, es que lo dejo todo a medias, no hago nada bien. Que no. Que simplemente sacrifica cosas, o sea, el recoger es una para todo el mundo. Para todo el mundo. Pues, ostras, en vez de recoger, bueno, ya hemos recogido la casa a fondo. Pues ahora, mantenerla. Solo falta el suelo de la cocina. Bueno, eso explicaría por qué patina. No, es broma. Ahora, mantenerla, ya está, y que no le metas más tiempo. No metas a... ¡Ay, aquí hay una mancha! No, cuando se vuelva a recoger a fondo, pues miraremos esa mancha. Es que es muy fácil para decirlo, pero yo no puedo, o sea, no vivo si veo la mancha ahí, porque ya me siento en el sofá y estoy pensando, ay, madre mía, la mancha, hay que dejar la mancha ahí, ay, madre mía. Se duerme. Y si ya dejo esa mancha, te voy a dejar dos más.
Bueno, tengo que es el llavero de la palmada, ¿eh? Bueno, chupletillas, que de verdad mañana será otro día y, sí. Y voy a estar. Porque, por cierto, tienes que poner el extractor que se nos va a llenar todo de. ¡Hoy la mancha del extractor! Ya no hay concurso del honey, ¿eh? Es que no llego yo tampoco. No llego porque estoy en el trabajo, estoy a mil cosas y no me da tiempo a escapar un segundo para hacer el concurso. Pero, estad atentas. Podemos elegir varios. Mensajitos que me dejen a mí por Instagram. Vale, perdonad porque estamos donde no tenemos que estar. Por cierto, la gente que sea del Barça, lo siento, su equipo está perdiendo. El cuchufletillas. Mañana vamos a imprimir los comentarios del tablón. Vamos, no. Ah, sí, claro. Sí, vamos a imprimirlo a la habitación de al lado. Sí, vamos a. Vale, que suena como vamos como. Que no nos ha dado tiempo y tal, y se nos había pasado totalmente. Así que mañana los imprimimos, los comentarios de la semana. Y luego, por otra parte, yo normalmente suelo subir una o dos fotos a Instagram, dependiendo del día. Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar los mensajes más chulis o los que más me molen de esas fotos que vaya subiendo y los voy a ir poniendo al principio del vídeo. ¿Y por qué no aleatorios? Vale, pues voy a elegir 5, ya está. Ah, sí, por elegir, ¿sabes? Vale. No me refiero en plan de los más chulos, sí, pero, o los más, evidentemente, pues, si eliges uno y dices, odio ese vlog, no vas a salir, evidentemente, vamos a ver. Vale. Tu canal es una maravilla. ¿Creéis que iba a decir otra cosa? Es tú sales, sí. No, pues vale, lo que haré es coger 5 o 6 comentarios de Instagram, los iré poniendo al principio del blog. Y mirad, estoy hecha un desastre porque le da pecho a mí y tengo hasta el pecho. Y yo no sé si mi niña. Así que nada, no sé si grabaremos ahora mismo, vamos a cenar. Y poco más. Sentarnos un rato, ¿no? Y sí, joder, madre mía, a mí me hace falta, yo tengo un día movido. Menos mal que la doctora Martina está curando al bebé. Es que yo también tengo trabajo.